Hola a todos, muchachos, bienvenidos a el cuarto episodio del Golau Show. Yo soy Alejandro Sánchez, somos del equipo de Golau. Estamos con esta nueva edición, esta gran jornada de fútbol. Tengo aquí a mi lado nuestro queridísimo host, Samir Mansur. Samir, ¿cómo estás, mi bro? Hola, banda, ¿cómo están? Alex, ¿cómo estás? Como saben, yo soy Samir Mansur. Bienvenidos al Golau Show. Vamos a platicar, a cotorrear un ratito de cómo estuvo esta pinche semana, que bueno, no nos fue tan bien algunos por culpa de algunos, no quiero decir de quién. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro nuevo invitadazo, querido amigo de toda la vida, Pablito Flores Meyer. Preséntate, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos de Golau? Un placer estar acá en esta nueva comunidad y en este nuevo proyecto. Sé que la mesa está de manteles largos a pesar de la situación de Samir. Y nada, muy contento de comentar qué pasó en esta semana y platicar qué viene para la jornada 5 de la Liga. Buenísimo. Pues nos arrancamos con los resultados de la tercera jornada. Samir, por favor, cuéntanos un poquito más de cómo escogió la banda, cuáles fueron los picks, quién sigue vivo, quién ya no. Si no quieres decir nombres, no los digas, mi bro. Rest in power, ¿quién? Aquí verán la gráfica de las elecciones de esta semana. Y como podrán ver, el pick más escogido por recomendación de nuestro queridísimo Alex fue el Athletic de Bilbao. Realmente... ¡Bravo! Estaba... Recomendación segura. Sí. Pase a la red realmente, ¿no? Muy bien, Alex, muy bien. Luego, pues, el pick más atinado, más rifado también, pero sin embargo excelente para la estrategia de la gente, fue el Levante. Muy bien a la gente que escogió al Levante, porque fueron bastantes y además salieron vivitos y coleando. Sí, ya dejas al Levante afuera y dices, vámonos, mi bro. Vámonos. Hey. Claro. Y el Epic Fail, y por mi culpa, fue el Getafe. Pero... Pick no pensado. Sí, no, mi bro. O sea... Así quedó esta situación y de verdad, pues, todo se... Samir ponga su entrada. Sí, sí. A pagar más vidas, mis bros. Ya saben que ahí tenemos el Money Pool. Ahí están todos invitados a seguir invirtiéndole al premio del ganador. Por no decir nombres, probablemente sea yo. Pero, Samo, desde que lo escogiste, desde que platicaste... Juan y yo te dijimos, güey, ese pick está rifadísimo, güey. Y de todos modos fuiste y te valió madre, güey. El problema fue el siguiente. Tratando de pensar a largo plazo, preferí no escoger a uno de los grandes. Sin embargo, me doy cuenta que eso fue un error, porque el Getafe iba en penúltimo lugar, no había ganado nada, no tiene 0 puntos. Y me dejé llevar por tratar de ser, por irme por el shortcut. Y pues no, todo salió muy mal. Y esto nos deja una lección a todo el equipo que haya escogido por esa misma razón. Definitivamente. Y Pabliño, ¿cómo te sientes tú con tu pick, mi bro? Bastante contento. La verdad es que escogí al Levante porque dije, pues bueno, local, Rayo Vallecano. De local el Levante le empató al Madrid, pues se me hizo una apuesta segura, de media tabla para abajo para quitarnos ese pick de encima y pues nada, un empate seguro de Levante en casa que ya me deja tranquilo para poder escoger a nuevos equipos en las siguientes fechas. Exacto, buenísimo. Sí, justo, yo igual con el Athletic, da. Esa mierda, hasta me empezó a mandar mensajes de que aguas, güey, aguas, que te vas tú y se van varios, cabrón. Aparte, antes de su partido, güey. Entonces yo estaba de que puta madre, ya medio tiempo 0-0, un gol del Mallorca y nos metemos en pedos, güey. Pero sencillito, terminado 0, el Athletic dando el resultado, un equipo sólido y nos tiene la siguiente jornada con ningún error, papá. La verdad. No, en esta ocasión... No hay defensa para mí. No. De todo, Thiago, todo mal. ¿Thiago ahí ya perdió su segunda vida o no? No. De sus dos entradas ha perdido una vida nada más. Ah, buenísimo. Ahí está. Todavía puede comprar otra en esa entrada. Thiago, que siga jugando a gusto. Pero pues bueno.
En periodo de sus dos vidas es Garay. Acá lo ven en la tabla, perdió con Cádiz la semana pasada y ahora con Getafe. Entonces tenemos un caído en Golao. Bueno, no, realmente son tres caídos. Son Ernesto, Garay y Patrick. Son dos derrotas seguidas y pues, lástima. No, Patrick, ¿en dónde está dejando el nombre de Golao, carajo? Sí, lástima. Pero bueno, muchachos, pues, se movió bastante la jornada. Samir ya perdió su primer vida. Buenísimo. Tenemos, eso es buena noticia para todos los demás que no hemos perdido. Son buenas noticias. Hay más dinerito para todos. Así que, pilas, ahora sí, muchachos, estudien mucho más sus picks. Y con esto le damos entrada al análisis de la siguiente jornada. Qué bueno, a ver, les explicamos rapidísimo. La siguiente jornada es jornada doble, pero lo vamos a jugar de la siguiente manera. Esta jornada empieza el viernes con el partido del Celta contra el Cádiz y termina hasta el lunes con el partido del Barcelona contra el Granada. Esos son los partidos que vamos a jugar esta, ¿qué es? ¿La quinta jornada? Quinta jornada. La quinta. Esta quinta jornada lo vamos a jugar de ese partido del viernes al partido del lunes. Y el lunes mismo tienen hasta el martes a las 12:30 para hacer su siguiente pick. Porque el martes empieza la siguiente jornada, la sexta, con el Getafe contra el Atlético. Así que esperen también el siguiente video antes de sus picks para que puedan ahí darse una idea. Cagarse de risa de que Samir perdió otra vez. Pero bueno. Pabliño, por favor. Platícanos, ¿qué tienes planeado para esta siguiente semana? A ver, justo mi pick va de la mano del ya mencionado Getafe, y por supuesto que no a favor, sino en contra, con el Rayo Vallecano en casa, contra el Getafe, un Rayo Vallecano que pues va a media tabla, creo que décimo, no, doceavo lugar, con 4 puntos versus 0 del ya famoso Getafe que no levanta con el JJ Macías. Entonces, pues creo que mínimo el Rayo Vallecano debería sacar ya sea un punto o los tres en casa con el debut de Falcao. Entonces, podría ser un buen pick. Y por otro lado, uno más seguro que nada más sería mi segunda opción es el Barça. Va en casa contra el Granada, que igual pues es 17 con 2 puntos, entonces yo me iría por esos dos picks seguros. ¿Por qué? Porque también muchos de Golao ya escogieron al Betis, ya escogieron al Valencia, al Athletic, al Betis, que bueno, pues son buenos equipos, pero pensando en alguien de media tabla y seguro, me iría por esos dos. Sí, buenos picks, definitivamente buenos picks. Tú, Misamo, un buen análisis, por favor. Yo, la verdad, estoy en una situación bastante similar a la de Pablo. No veo por dónde... Yo no he perdido, ¿eh? Está muy similar. No, pero no. La verdad, sí creo que el Barcelona es un pick muy a la segura. Sería bastante sorprendente que pierda contra el Granada en casa. Por más que venga de jugar contra el Bayern Múnich, pues realmente, o sea, el Barça tiene un poco más de poderío que el Granada. Y el Rayo Vallecano es algo que yo no había considerado, ese debut de Falcao. Yo creo que le puede dar tantita carnita, tantito más potencial a la delantera del Rayo Vallecano, ¿no? Y sobre todo ese Getafe, como que le traigo ganas de cobrármela a los culeros. Güey, estaría hermoso que apuestes en contra del Getafe y que ahora ganen, güey. Eso pasa y no podría. Se apaga Golao. Se acaba Golao. Y poder dar nada. Sí, 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 sí. No, toco madera. ¿Te vas por uno, te vas por otro? ¿Te quedas ahí a la mitad? Yo creo que entre el Barça y el Rayo van a ser mis dos opciones. Ok. Ahí es para que apunte Thiago, güey. Ya que tiene para dos de escoger, güey. Pero bueno, la verdad, hijo de su madre, sí está difícil esta semana, güey. Eso del Rayo, eso del debut de Falcao. Mira,
Me hizo acá sonidito bonito, ¿eh? Bonito. Claro, claro. Pero igual no deja de estar arriesgado, cabrón. Aquí uno tiene que seguir pasando a la siguiente jornada de lo más seguro que se pueda, güey. Y me gustaría escoger a los Asuna, porque juega contra el Alavés. Qué mal equipo es el Alavés. Pero, pues, en este caso yo no puedo escogerlo. Si alguien todavía puede escoger a los Asuna, está de visita, pero bueno, un empate sí lo anda sacando contra el Alavés. Seguro. Yo esta semana tengo ahí el ojo en el Celta, que va contra el Cádiz, el Celta en casa. Tampoco es como que ha hecho muchos puntos el Celta, pero chance este es el partido que les puede dar esa solidez que están buscando. Y bueno, el Barcelona. El Barcelona también es ese pick. Que como dice nuestro querido amigo Mau, si quieres ir a cagar a gusto el fin de semana, con el Barcelona, vete con un equipo fuerte y así te vas a dormir tranquilo. Entonces yo creo, boludos, que sí me voy esta semana por el Barça. Y el consenso está en el Barça. Sí, confiamos en el Barça, nos vamos seguros, nos vemos en la siguiente jornada y así le damos. Sí, yo creo, es mi buen pick. Ya. Una pregunta, ¿hablas como argentino hablando del Barça? ¿Por qué? ¿Por recordar tiempos pasados o nada no. más es...? Por el Kun Agüero. El Kun sigue jugando allá, el Kun ya empezó a ver nuestro podcast, entonces hay que darle un poco de cultura acá al equipo de Golao. De sabor. Exacto. Pues bueno, yo creo que esta semana se viene interesante y puede salir de una o dos maneras. Seguimos como vamos o puede convertirse realmente en la primera semana. Una masacre. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Y importante para todos los de Golao empezar a tomar en cuenta que con el inicio de los torneos europeos, 7 equipos de la liga van a estar jugando en estos, entonces pues tendrán actividad 2 veces a la semana como por mes y medio, luego se vienen fechas FIFA en octubre y noviembre. Entonces, pues, aunque si bien el Barça es una apuesta segura esta semana, pues igual es buen momento para comenzar a hacer esos picks un poquito más seguros, porque son estos equipos los que tienen un poco más de solidez a estas alturas que los torneos empiezan a apretar un poco más, como consejo. Escuchen a un experto, mis bros, porque no ha perdido. En cambio, acá el host, que puta, nos deja mucho que desear. Así es. Pero bueno, muchachos, pues llegamos aquí al final de este Golao Show number 4. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos todos tus comentarios, tu compañía, bro. Samir, un placer, como siempre. Gracias. Antes de despedirnos, te pedimos, Pablo, por favor, ¿dónde te puedes encontrar? Tus redes sociales, red social, la que tú quieras, por favor. Claro, Twitter, @Pablo_PFG. Muchos tweets ahorita sobre Cristiano Ronaldo y el Manchester United. Van a estar muy contentos con ese timeline. Y nada, bastante activo en Twitter, entonces a darle. Así que Alex, te agradezco muchísimo por hostear en esta ocasión el video. La noche triste de Samir. Pero pues bueno, eso es todo por el día de hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, señores.